Vale, me debería salir ahora. Perfecto, pues vamos a cambiar esto porque además esto lo tengo mal puesto. Welcome to the Sea Dogs Arena. Vamos a ver si nos busca para dos. Si no, lo cambiaré a Galeón, pero... Bueno, pues hemos empezado el stream. Como siempre, tenéis ahí como unos segundines entre que pongo la configuración y todo. Todavía no me he acostumbrado a esto. Así que... Pero bueno, ya poquito a poco iré probando con varias cositas y lo conseguiré poner. Está igual, es lo que quería hacer porque tenía aquí un poquito de tiempo libre. Así que nada, va a ser menos de media hora, lo que me dure una partida y fuera. Pero así pruebo también con diferentes juegos y tal para ver cómo funciona, cómo se ven, etcétera. Así que todavía estoy poniendo esto un poquito en orden, ¿vale? Ah, y por cierto, también me quería meter aquí, pero creo que desde este modo no se puede. Quería cambiarle el nombre al pájaro. Que ya le puse el nombre, pero como no sabía si al poner el nombre iba a haber problemas de que luego después no lo puedes volver a modificar o lo que sea y tal, digo, bueno, de momento no lo voy a tocar hasta que no me respondan a eso, pero creo que sí, creo que sí, creo que le puedes cambiar el nombre las veces que quieras mientras que tenga los parámetros de qué nombre se le puede poner a la mascota y qué nombre no. Así que, si me deja, pues la pondré ahora. Pero no lo sé, no sé. Bueno. A ver si podemos batallar aquí un poquillo, ¿no? Así como plan para el sábado noche, está bien, ¿no? Un par de batallas ahí. Bueno. Venga, va, que estamos. Vale, o sea que ya nos han puesto arquito. Y está reclutando más. Vale, muy bien, pues recluta las que quieras. ¡Ey, mira! Me han mandado una cosilla, guay. No sé cómo ni por qué, pero bueno. Eso es por el programa de los streams que estoy metido ahí dentro. Y al parecer me dan. No, este no era el que quería yo hablar. Este hombre tiene un montón de cosas. Efectivamente, ¿ves? Pero estas de aquí. Es que quería ver porque había unas creo que costaban aquí menos. Creo. No me hagáis caso. Que ya sabéis que nunca sé lo que digo. No estoy del todo seguro. Pero bueno, tampoco estoy mucho para despilfarrar dinero, ¿vale? Vamos a mirar el que quería ver yo. No, este es el de las espadas. Aquí. ¿Ves? Esta sí que está aquí, el Huntress. Es que no lo encontraba en los otros logs, ¿qué quieres que te diga? Sí, la demás es igual. Es que quiero pillar cositas para el barco. No, había ahorrado. Ya no. Ya me lo he gastado todo. Pero la verdad es que estaría bien pillar un par de cosas. Let the big dog tell you all about winning.
A ver, esos son estos del rojo. A mí me ha puesto que estoy en el azul. Aquí está. Justo. ¡Ey! Debería cambiar aquí algún setting. Que lo mismo lo tengo puesto que no está activado. No sé cuál es, tío. Hidden Shortcut, Radial, Hood, no. Ahora lo miro porque si no, como no me comunique con él, lo llamo crudo. Segundo, que me ponga también las plumas para acá, pues si no, no me vais a ver nada. Ahí, ahí mejor. Pega fuerte, pero es que es lo que hay. Es lo que hay, señores. Bueno, podemos escuchar aquí el ruido del agua, pero nada más y nada menos. Bueno. Mientras carga voy a ir preparando el post que quería poner en Instagram, que además es de Sea of Thieves, así que... ¡Yay! ¿Se puede? Can you hear me? Can you hear me? Yes. Vale, o sea que es con el otro, estupendo. No, esto no es. Y los cañones y tenerlos listos por si acaso. Y bueno, lo que mira ahí en el mapa es para irnos para el otro lado. Ya, yeah, we have to go to the left. The green one is on our tail and I see that the other two boats are also coming there. Estamos aquí en plan del Valley y vamos más o menos directos para allá. Fua, pues no se va. Fua, se va a armar una de la hostia, Intentar poner ahora. Vale, ahí vamos. There we go. Hostia, el morado también. Bueno, tú la que se va a liar aquí en la isla Pollo. En la isla Pollo se va a liar, se va a liar. Okay, I think one of us should come down to the island and the other one should stay on the boat. What do you think? Okay.
Oh, you go, I stay. Uno, dos. A ver si atino. Vamos allá. Vale. Vamos a recargar. Uf, siempre me equivoco con los controles aquí todavía. ¡Toma! ¡Uy! Do you have some chest on board? Okay, voy a ver si han roto algo. No, no han roto nada. Los amarillos van por delante de nosotros. Okay, let's go, let's go. Ok, ya los habrá ataque más. Oh, shit. And I died. Vale, no sé por dónde me ha dado. O sea, es que... Buah, tío, como no vuelva al barco se va a hundir porque se ha chocado. Lo estaba pensando cuando estaba levantando el timón, digo... Debería haber quitado primero las velas para poder girar. Pero míralo. ¿Con qué nos dieron? No me gusta que se quede la cámara arriba. Me gustaría que pudiesen mover para ver qué es lo que pasa mientras. Vamos a ver. Me van a reventar. Otra vez, fuck. Creo que están intentando hundirme una magia con eso, pero no sé si lo van a conseguir, joder.
¿Dónde se ha ido este hombre? A ver, que nos ha dicho que era esta. Pero vámonos. Has cogido... O sea, no sé si ha cogido los tres o no. Let's go, let's go. They are gonna crash, oh yeah. Yeah, green ones are on the tail, and the other two are there in the fort. Okay, let's get ready and let's try to sink the yellow one. Okay, fire up. Oh, nice. The green ones are firing at us. Shit. I didn't see him. Oh, I hate this shit. Okay, well, the red ones are on the island. So if we get rid of the yellow one in here, then we can go on the island. Did he kill me from above? Man, he's good. He's good, he's good. Oh my. Seriously, what the fuck? He's still on our boat. He doesn't want us to overcome them. How did he kill me? I mean, he. I think I cannot see him, but I think we have a green one on the boat as well. And they are fighting in our boat while it's sinking.
Yeah, this is the green. Oh my god. Yeah, this is the green. Oh my god. Yeah, I have seen them. They killed you. Wait, we can now the green one is dead, so now maybe. Maybe he go away? I don't know. Can you hear me? Yes, 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 I can hear you. I just. Oh, no, boat. Yeah, because the boat sunk. Yeah. I just reappear, and before I could do nothing, he already hit me. Yeah, it's just killing me. You can take the wheel, I don't know exactly where we have to go now. There's people still in the fort. So yeah, it's front. Front. Okay, I'll go on the island. Yeah, I'll go on the island. I'll check the boat. But no one can kill us. Okay, good. Vale, se va a quedar en el barco. Whoa, whoa, whoa. Hay un disparo y va. Venga, hombre, ¿cómo me ha dado? No me jorobes, tío, otra vez. Go me again. The that yellow one is on the island. Damn, he's good. I'll try. Yeah, if you wanna go on the island, cause if you wanna go on the island, cause yeah, I'm gonna try. Me voy a poner el del rifle, porque si viene ahora, lo mismo le puedo dar algo de apoyo.
Uy, le llego a dar ahí. Ah, es que tiene la sirena. Mierda. Nice. Se me había repetido, me tendrá como en altavoces o algo. Should I take it to the boat or should I? Yeah, bring it on. You can go on the island if you want. Alright. Can I check the boat? Quedan todavía un par en la isla, así que voy a ver si llego. Uf, que mira el amarillo, tío, la madre que lo trajo. The purple ones are there on the shore. They kill me. Soy muy malo, weón. Uh-huh. Con la espada, con el rifle, con todo. Pero también le tenía que haber quitado el rifle y lo mismo le hubiese dado con la pistola. Lo mismo. Pero bueno. No me lo cambié porque no me da más tiempo. I think they're coming for us, but I'm not sure. Yes! I kill one. And I got the chest. Vale, bien, buena jugada esa, You can go on the island to see if we can get another one. At least dug them up so we can get some points. Si por lo menos llegamos a superar a los morados, nos quedamos los segundos, así que no está mal. Pues los morados ahora allí, hasta que reaparecen y ahora están girando el barco, van a tardar un rato en venir. Y nos queda nada. Hundieron a los rojos, loco. Los pobres rojos ya lo hundieron dos veces. ¿Qué ha hecho? ¿Ha puesto ahí? No sé.
Si les acierto con alguna también le va a quitar algún punto, así que. Nah, almost man. Almost man. No, we did good. Bueno, pues ya está. Hemos quedado tercero. Por 5 puntitos de nada, tío. Si a él le llega a dar tiempo a levantar un cofre antes de que terminase, ahí lo hubiésemos tenido, tío. Pero bueno, oye, no está mal. Está interesante. El amarillo nos ha reventado por todos lados, pero bueno. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver qué nos dice ahora este hombre. Si nos carga, pues nos dirá: oh, muy bien, habéis quedado terceros. Toma un dinerillo ahí. Para que os gastéis en un nuevo sombrerico. Vamos a ir mientras a ver cómo va aquí lo de Twitch. Le ha servido cómo se ha compartido y esas cosas. A mí no me importa que veáis a lo que estoy suscrito ni nada, o sea. Muy bien. Ya nos anda. Vale, mira. Oh, casi. Bueno, ahí estamos. Casi. Esto no entiendo. O sea, creo que es un rollo que le han querido poner ahí como de misterio o lo que sea y tal. No, hay que recaudar. Me ha dado, ¿no? Sí, tengo 66, vale. ¿Cómo le dices aquí en plan de oye, que no quiero que me pilles para una de estas? No te voy a dejar, ¿no? A ver. ¿Es lo mismo el uno con el otro? Bueno, vale. Pues nada, hasta aquí está la partida, señores. Hemos quedado tercero, no está mal. Así que bueno. Pues nada, se despide Mike y nos vemos en el próximo vídeo.